Si estás pensando en montar un acuario marino en tu casa, te voy a dar unos cuantos consejos que te van a ser de mucha utilidad. Lo primero que tienes que tener claro es la habitación de la casa donde vas a montar el acuario. Lo más recomendable es montarlo en el salón o en la cocina. ¿Por qué? Pues porque es el sitio donde más vamos a disfrutar de ello. Por favor, no montéis vuestro acuario marino en un pasillo o en un garaje. Esos son lugares de paso donde no vamos a disfrutar de él. Un dormitorio tampoco es el lugar ideal para montar el acuario, porque por las noches, por muy silenciosos que sean los aparatos, siempre producen alguna vibración que nos puede perturbar el sueño. Si os habéis fijado, todas las mesas de los acuarios marinos miden unos 80 o 90 centímetros. Y los acuarios quedan justo a la altura de la vista cuando estamos sentados en un sofá, para que podamos disfrutar de ellos a todo confort. Una vez que hemos elegido la habitación de nuestra casa donde vamos a montar el acuario, tenemos que elegir el lugar adecuado. Este tiene que estar lo más alejado posible de las ventanas, porque si lo colocamos cerca de la ventana, la claridad que entre por el ventanal puede favorecer el crecimiento de las algas. Otro punto a tener en cuenta es que tenemos que elegir un sitio donde podamos disfrutarlo sentados en el sofá y que además esté cerca de un punto de luz. Recordad que un acuario marino lleva muchos aparatos que van enchufados a la electricidad. Tener el punto de luz cerca del acuario nos facilitará el poner unas bases de enchufes donde podamos conectar todos estos aparatos. Una cosa que debemos tener en cuenta también es que debemos comprar un acuario adaptado al tamaño del que disponemos. Esto parece muy obvio, pero recuerdo una ocasión que un cliente nos pidió que le montáramos un acuario de 20.000 litros en el salón de su piso. Evidentemente le quitamos la idea de la cabeza si no quería ver cómo su acuario terminaba en el piso de abajo. Y ya para rizar el rizo, lo ideal sería que tuviésemos un desagüe y una toma de agua en la misma pared donde vamos a colocar el acuario. Lógicamente, en un salón normalmente no tenemos un desagüe y una toma de agua, pero si estás pensando en hacer reformas en tu casa o te estás haciendo una casa nueva y ya tienes claro, tienes en mente que vas a montar un acuario en el salón, considéralo, porque esto nos va a facilitar muchísimo el mantenimiento del acuario. Porque al hacer los cambios de agua siempre será más fácil desaguar directamente a un desagüe que tengamos en la pared que no ir cargando con cubos de agua. Y además también podemos tener el equipo de ósmosis metido en el mueble del acuario. Como os he comentado, los acuarios marinos tienen muchos aparatos eléctricos. Estos deben ir conectados a una base de enchufes. Os recomiendo que las bases de enchufes tengan interruptores individuales. Y lo que haremos será anotar con un rotulador o poner una etiqueta en cada enchufe para saber a qué aparato pertenece cada enchufe, y de esa manera podemos conectarlo o desconectarlo muy fácilmente. Otra cosa que mucha gente no tiene en cuenta es que los acuarios, sobre todo los acuarios grandes, los transportistas lo dejan a pie de calle, no te lo suben a casa. Entonces siempre viene bien tener un par de amigos a los que invitar a unas cervecitas fresquitas para que te ayuden a montarlo. Aquí arriba os dejo un enlace a un vídeo donde os explico cuál es el tamaño más recomendable. Lo ideal es que cuando vayamos a montar el acuario ya tengamos todo el equipamiento y la decoración disponible para montarlo sobre la marcha. Para el montaje del mueble no hacen falta tener muchas herramientas, un destornillador y un martillo es suficiente, y la mayoría de las tuberías se pueden colocar simplemente con la presión de las manos. Digo esto porque mucha gente me pregunta si puede montar primero el acuario, luego meter la roca, luego más tarde comprar la arena. Esto no tiene ningún sentido. Si no tienes dinero para comprarte todo el equipamiento de golpe, ahorra un par de meses, no pasa nada. Pero es mejor tenerlo todo disponible antes de ponerlo a funcionar. Como a estas alturas ya todos sabréis, los acuarios necesitan entre 6 y 8 semanas para ciclar. Y para eso necesitamos todo el equipo y toda la decoración instalados previamente. De todas formas, os recomiendo que os asesoréis muy bien antes de iniciaros en vuestro nuevo proyecto. Nosotros estamos siempre disponibles para ti en nuestro número de WhatsApp. Y si quieres que tu experiencia sea exitosa, apúntate ahora a nuestra Hufor Academy. Ahí podrás encontrar todo lo que necesitas saber sobre acuarios marinos de una forma muy ordenada. Y además te acompañamos durante todo el proceso con asesorías personalizadas. Bueno amigos, espero que este vídeo os haya gustado. Ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios aquí debajo y contestaré a todos ellos. No olvidéis visitar nuestra página web. Ya sabéis que hacemos envíos de animales y de material a toda la península ibérica. Y como os he dicho, si tenéis cualquier duda con vuestro acuario, queréis montar un acuario nuevo, solo tenéis que poneros en contacto conmigo en este número de WhatsApp. Venga, nos vemos en próximos vídeos.
o perturbar el sueño. No te rías de mí, joder.